De una. Good morning. All right, if you have a question on the call, please raise your hand. We're going to get started with Lauren. Go ahead, Lauren. Thanks, Rafa. Good morning. Phil has applauded the back line. How has the back line's confidence and your confidence as a player grown in the past months? Phil ha reconocido, aplaudido la defensa. ¿Cómo ha ayudado la confianza tuya y la confianza de la defensa para lo, el desempeño del grupo en las últimas semanas? Hola. Bueno, creo que sí. En la parte de atrás creo que hemos llegado a conocernos bien, fuera de la cancha, a juntarnos. Y hoy en día creo que eso ha sido muy importante. Cuando entramos a la cancha, ya nos entendemos, nos conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer. Y creo que le hemos dado ese soporte al equipo desde la parte de atrás, de no recibir tantos goles, de mantener el arco en cero, sabiendo la cualidad, las cualidades que tenemos del medio para adelante para poder crear ocasiones de gol. Y creo que ha sido muy importante para nosotros eso. Yeah, I think the back line has done well. We've gotten to know each other very, very well on and off the pitch, which I think is very important. Because when we go onto the pitch, then we know each other. And we're, I think this support that we've given the team from the back has helped the whole group keeping the clean sheet and also relying on the guys up top that will score and that will help us get the results. Next question, Michelle. Buenos días, Christian. Phil ahora mismo nos dijo que tú eres un jugador ahora que él no reconoce ni como tú juegas ahora como el jugador que él conoció en primer día en enero, que has cambiado muchísimo, que tienes mucho más confianza, estás chaleando, estás bailando, que eres uno de los más populares en el vestuario. ¿Qué cambió para ti este año? ¿Qué cambió de enero ahora? Gracias. Hola, bueno, creo que siempre lo voy a repetir, la confianza. La confianza siempre es fundamental para no solo para mí, sino para cualquier futbolista o cualquier ser humano. Hoy en día me han dado esa confianza de poder soltarme y bueno, la he aprovechado en los entrenamientos con mis compañeros fuera de la cancha y como te digo, día tras día haciéndolo, creo que he llegado a una posición donde me siento cómodo, donde me siento tranquilo con mis compañeros, hablando, charlando, también dentro de la cancha. Para mí ha sido lo más importante para poder ser hoy quien soy. Próxima pregunta, Dairon, luego José. Gracias, Rafa. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, te quería preguntar sobre tu proceso, más allá del Inter Miami, sino tu carrera en general. He opinado por ahí, pero quiero preguntártelo a ti, porque quién mejor para saber de esto que tú. Que creo que estás en tu mejor nivel en toda tu carrera futbolística, y me parece incluso casi cómico que lo hayas encontrado como defensor central cuando tú habías empezado como volante de primera línea y fuiste... en algún sentido, disculpa la palabra, no te vayas a ofender, como tan terco en quererte cambiar con José Hernández a defensor central. Finalmente, obviamente, lo hiciste. Esto dicho por ti mismo, y finalmente encontraste, creo yo, el mejor nivel que te he visto como defensor central y como jugador. Sí, creo que estoy pasando por un buen momento. Se me ha dado la confianza aquí. Como tú bien decías, estaba acostumbrado siempre a jugar en el medio, pero creo que ya me acostumbré, el fútbol es así y es una posición que también me da comodidad. Hoy en día profesionalmente creo que sí, estás en lo correcto, es mi mejor momento, pero como te digo, siempre pienso, veo más allá. Hoy en día sé que puedo seguir mejorando, sé que puedo seguir creciendo porque tengo aspiraciones muy altas, muy grandes, tengo sueños muy, muy grandes, aún estoy muy joven y pienso seguir trabajando hasta llegar al tope. Gracias. Próxima pregunta, José. Buenos días, Cristian. Quisiera preguntarte un poquito sobre esta seguidilla de partidos que tiene
que tiene el Inter Miami, ¿no? Sabiendo que han jugado el fin de semana, que tienen una muy buena racha. ¿Cómo están tomando esta responsabilidad al interior del grupo, sabiendo que este buen momento que viven será clave para recuperar el terreno perdido en la primera parte de la temporada? Muchas gracias. Sí, bueno, creo que uno como profesional en estos momentos tiene que estar más atento, ya que tenemos varios partidos seguidos. A mí la palabra racha, creo que es una palabra que no me gusta mucho porque suena como que si están teniendo un poco de suerte o están teniendo un momento de suerte que es lo que por eso están ganando. Pienso que esto ha sido fruto del trabajo, de todo lo que hemos hecho desde un principio, que no pudimos verlo al inicio de la temporada, pero hoy, que hoy sí está dando fruto. Entonces pienso que más que una racha es nuestro momento. Hemos encontrado cómo hacer las cosas de la manera correcta, nos hemos encontrado dentro de la cancha, y bueno, nada, toca seguir afrontando los partidos uno a uno, siempre enfocándonos en lo que venga, no, por ejemplo, ahorita enfocarnos en Toronto, no en el partido que viene, y sacar el resultado positivo para poder seguir sumando. Estamos ahí cerca del objetivo principal, y creo que lo vamos a lograr con este grupo que tenemos. Última pregunta, Dairon. Cristian, en la rueda de prensa del partido anterior contra Columbus, Gonzalo Higuaín hablaba sobre la importancia de que le filtraran más balones, de que le lanzaran más balones atrás de los defensores para él poder ejercer sus labores de nueve. Yo te he visto a ti lanzando varios pases, algunos de ellos efectivos, otros no tanto, pero no sé si lo hablaste con Gonzalo, porque él dijo, lo voy a hablar con los muchachos, porque quiero más pases de ese tipo y contra Columbus. Creo que hiciste un par en los cuales Gonzalo llegó a estar fuera de lugar, pero me imagino que lo habrá conversado contigo, no sé. Siempre lo conversamos. Incluso ahorita en el desayuno lo estamos conversando aún, hablando del partido. Pero bueno, es lo que te digo, es eso. El grupo está llegando a un momento donde las cosas salen bien, donde nos hablamos, nos reímos y ahí nos vamos entendiendo. Y creo que poco a poco siempre nos ha dicho de que le gustan esas pelotas. Entonces hoy en día tratamos de complacerlo, es nuestro 9, hay que abastecerlo. Y bueno, nada, sé que poco a poco vamos a ir ajustando y por ahí una va a salir y va a terminar en gol. Muchas gracias, Cristian. Thank you all for joining us. We'll see you tomorrow night. Gracias a todos.